Me veo obligado a responder al señor Borja Suárez, presidente provincial del Partido Popular, no tanto porque sus palabras me ataquen, que lo hacen, sino porque sus palabras pueden generar desconfianza en la ciudadanía con respecto a una institución que tiene tanta importancia para la vida diaria de los burgaleses como es su hospital universitario. Si algo ha demostrado el Hospital Universitario durante la pandemia, ha sido una estrecha colaboración entre la gestión y la clínica que ha resuelto, que ha permitido resolver eh, en muy buenas condiciones la situación más dramática que podíamos haber imaginado nunca. Una vez que la pandemia va remitiendo, y esperamos que lo haga en su totalidad, el paso siguiente y lo que, lo que estamos trabajando es en tomar fuerza para que eh, el complejo asistencial universitario de Burgos pueda resolver aquellos problemas que la pandemia ha generado, como son las demoras incrementadas o las listas de espera aumentadas. Para esto, cada servicio unidad tiene un plan de objetivos que pretende justamente esto, ahorrar tiempo para llegar a una situación mucho más equilibrada, mucho más normal y mucho más razonable, es decir, para vencer a las consecuencias de la pandemia. En cuanto a la normalización en el nombramiento de las cermaturas de servicio y la concesión de prórrogas de la vida laboral de los profesionales una vez que ha llegado la edad de jubilación, sorprende que sea el propio Partido Popular el que está cuestionando la aplicación de normas que han emanado de sus propios gobiernos en la comunidad autónoma. Existen, evidentemente, fórmulas para garantizar que si alguien se considera perjudicado y que la norma se le ha aplicado de manera incorrecta, pueda recurrir y pueda exigir la revisión del procedimiento y, por lo tanto, la toma o el cambio de, eh, en la toma de decisiones. Se ha optado por otra vía, que es el incendiar las redes públicas, el incendiar eh, los medios de comunicación, y a mí esto me parece que es muy poco elogiable. Hay muchos compañeros. Muchísimos compañeros en el hospital que defienden la aplicación de la norma y que defienden la aplicación de la norma por igual a todas las personas. Esta gente no está utilizando digamos el, el espectáculo mediático, ni está utilizando las redes sociales de forma incendiaria para defender su papel, sino que lo manifiestan de forma mucho más civilizada. Yo, en cualquier caso, creo que nunca el cumplimiento de una norma puede convertirse en un espectáculo. Gracias.